knows worth is hiding in those weak and drunken hearts. Yes, he kissed the girls and make them cry, the sad-faced queens of misadventures. God knows worth is hiding in those weak and sunken lies. Fiery from of muted dangers, give it love by getting nothing back home. Terms of the good hearts away. God knows what is hiding in this world, a little consequence behind the tears, inside the lies, a thousand slowly dying sounds that God knows what is hiding in those weeds. Singing na 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 na. People of the people, people of the people, and if you're sweet, give me your hand. That turns over the school hearts away. Soy Santi, ven conmigo. Maravilloso. ¿Puedes decir algo? Edurne, tu niña, claro, espérate un momento. Claro que puedes decir lo que quieras, puedes decir lo que quieras. Que para mí esto está siendo un sueño totalmente hecho realidad y quiero dar las gracias a todas las personas que hacen que este programa sea posible y que los sueños de personas pues, como yo se cumplan, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Piensa que este programa se puede hacer por gente como tú. Si no estuvierais vosotros, esto no sería nada. O sea que gracias a ti. Y ahora sí, Edurne. Pues mira, Laura, yo también me uno a ese agradecimiento a que existan este tipo de programas porque gracias a él he podido conocerte. Tienes una voz tan bonita, has creado un ambiente tan precioso, tan mágico. Es un gusto escucharte cantar. No solamente es que compongas bien porque en las audiciones traías una canción propia, aquí te has atrevido con una versión, una canción pues que está muy marcada, que tiene también mucha personalidad y le has dado tu esencia. Eso es muy complicado y a la vez bellísimo.
Felicidades. Estoy súper orgullosa. Increíble, increíble. Es que yo estoy muy de acuerdo, Laura, con lo que te ha dicho Santi, que da sentido a programas como Got Talent, porque consigues algo que es muy difícil, que va más allá del talento, que es la gente que aparece en el escenario y de repente sabes que va a pasar algo especial. Tú consigues esos momentos, Laura. De verdad, muchísimas gracias. Laura, buenas noches. Buenas noches. A ver, tengo que decirte en honor a la verdad que has desafinado. En tu actuación hay algún punto que no está correctamente cantado. Y yo me alegro que hayas desafinado. Me alegro porque afinar está sobrevalorado. Hay muchísima gente que afina perfectamente y que no transmiten absolutamente nada y sin embargo clavan la nota. Tú, con esas pequeñas imperfecciones, has conseguido que un tipo como yo, que también tengo muchas y muy grandes de imperfecciones, pues le recorra un escalofrío por la espina dorsal mientras te escuchaba. Y eso, te prometo, que hace que el que te da las gracias hoy soy yo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sin duda, para mí es mi pase de oro. O sea, yo, escuchando al público, que es soberano. Sí, es algo que os quería recordar. Claro, o sea, yo por supuesto, o sea... De momento, Laura, estás en manos de nuestro público. Y ahora viene María, que te acompaña. Muchísimas gracias. ¡Ay! ¿De verdad? ¿De verdad? ¡De verdad! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Dani! Es que te cuento. Se ha levantado Edurne y ha puesto la mano encima del botón dorado. Pero no solo ella, resulta que tienes a Risto también... Silencio, por favor. Tienes a Risto también de pie con la mano encima del botón dorado. Tú ya tocaste ese botón dorado. Me dieron la oportunidad de tocar el botón dorado y fue algo emocionante. Y me alegro de que la emoción que yo intento transmitir con mi música haya llegado, de verdad. Muchas Nos gracias ha llegado. Por todo. No tengas duda. Ay, dale. Te cuento cómo está la situación ahora mismo. Tenemos a Edurne de pie, emocionada. Sí. Como no puede ser de otra manera. Tenemos a Risto de pie también, emocionado, aunque lo oculte. Y tenemos a Dani con cara de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cara de empanado, Dani. Pero esa es su cara Dani. Habitual. Venga, os quedaron. Un segundo, venga, por favor, venga, un segundo. No, Dani. Claro, es que Laura, tú, o sea, ya habías acabado, ¿no? Laura se iba. Laura se va, no. Laura estaba quedándose, pero de repente Laura se iba. Y ya se iba, pero de repente todos estamos emocionados. Entonces, de repente, alguien emocionado se levantó primero, que fue Risto. Y Edurne, como está emocionada, se levantó después. Entonces, Laura paró. Y entonces, de repente, se paró y volvió. Y había dos personas emocionadas ahí. Y entonces, yo, que también estoy emocionado, me levanto y le damos el pase de oro. ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! Quiero pedir a los padres de Laura que suban para que la puedan acompañar, porque yo creo que esta salida tiene que ser por la puerta grande. Porque no una, dos pases de oro. Dos pases de oro. Vaya niña. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se siente un padre en este momento? Pues súper orgulloso, súper, no se puede explicar que esto es más grande cuando tus hijas te superan a ti, pues creo que es el mejor regalo que te puede pasar. Pues sí, sí. Yo en este caso
En mi caso es muy sencillo. Pero realmente yo creo que no hay más orgullo que ver a un hijo, a una hija, haciendo lo que le gusta y además haciéndolo tan bien. Pues, Laura, eres el pase de oro de esta semifinal, lo que significa que vas directamente a la final de esta séptima edición de Got Talent. Y tú dirás, qué afortunada soy. Y no, los afortunados somos nosotros, que te vamos a volver a escuchar. Y te digo que tengo a Durne en lágrimas, a Risto, que se las aguanta, y a Dani con un traje que le queda espectacular, con su nombre bordado en el bolsillo. No te cuento más. Muchísimas gracias. ¡Felicidades!